están sabiendo que son tres días y siempre nos gusta hablar de un primer día. Tenemos que pensar como grupo, como esto, de que si podemos hacer, aunque sea, no sé, un comentario, tirar algo que sea. Y ahí, ajusto. Y mira enseguida cómo. ¡Como equipo! ¡Vamos! Comenzamos esta gran aventura que habíamos estado esperando durante tanto tiempo. En los rostros de nuestros compañeros y compañeras de viaje podíamos apreciar expresiones que demostraban emociones muy diversas. Alegría, ansiedad, incertidumbre y también entusiasmo. Para muchos miembros del grupo era la primera vez en una montaña y, para otros, era la primera vez en este cerro. Sea cual fuera la situación particular de cada uno, todos estábamos ahí por una misma razón: lograr alcanzar la cumbre del Cerro Champaquí y, en el camino, poder conectarnos con nuestro yo interior que suele hacerse escuchar cuando caminamos por la naturaleza. El primer día tuvimos que caminar 15 kilómetros con un desnivel positivo de 700 metros. Nuestro objetivo: llegar hasta Rancho de Luna, el refugio de montaña de la empresa Alto Rumbo. Pacula, sí, la rompiste. Vamos, señorita. No, no quiero. Listo, gracias. Antes que nada, bienvenidos a todos al Rancho de Luna. Sí, estamos acá en los domos. De este lado tenemos el comedor. Y que va a ser nuestro espacio para desayuno, merienda, un poco de distensión, cena. Totalmente preparada para el día de mañana. El día de mañana, nuestro día de cumbre, es necesario que en la mochila esté todo, ¿sí? Iniciábamos un nuevo día de caminata a pura sonrisa y entusiasmo. El clima nos acompañaba de maravillas y la motivación por saber que en unas horas estaríamos en la cima del Cerro Champaquí era nuestro combustible principal para arrancar a caminar desde tan temprano. Aprovechamos el paso por la Cueva de los 40 Jinetes para descansar y conversar un poco más entre nosotros. Los guías nos contaron sobre los proyectos de sustentabilidad y accesibilidad que Alto Rumbo está llevando a cabo en los alrededores del cerro. Así como suben ustedes por Villa Alpina, las últimas dos veces hemos entrado por tres árboles,
pero siempre con el compromiso de lograr su sueño, ¿no? Y acompañar y que el Champaquí sea para todos. Así que bueno, es un proyecto muy lindo también que está empezando, ya está bastante avanzado, pero bueno, no, esa Champa Bay, para transportarla necesitamos permanente 8 personas y a su vez un equipo, porque van a ir rotando, haciendo fuerza, tirando. Es parte también de lo que hacemos, ¿no? Disfrutamos mucho la montaña, pero también disfrutamos mucho de esas acciones que nos hacen muy bien. Última parada previa a la cumbre, ¿sí? De acá no frenamos más. Cima del Cerro Champaquí, casi 2.800 metros de altura, sobre el nivel del mar. Lo logramos. Gracias. ¡Eso! Ya de vuelta en el refugio, tuvimos tiempo de descansar, celebrar y distendernos como una gran familia. Fue un gran momento para poder intercambiar nuestras anécdotas de ese día tan especial y seguir fortaleciéndonos como grupo. Si bien nuestro gran premio fue alcanzar la cima, en las cocinas de Alto Rumbo se estaban preparando para homenajearnos con una cena que desbordaría de cariño y de sabores. Siempre estaban bien predispuestos y atentos a todos los detalles. Realmente no parecía que estuviéramos en un refugio de montaña, sino en un hotel de primer nivel. Una paleta deshuesada con una cocción de 10 horas, un puré mixto y un salteado de verduras al disco. Sin lugar a dudas, era una mañana diferente en el refugio. Se podía sentir una atmósfera más relajada de contemplación y de diversión que nos contagiaba entre nosotros. Iniciamos el camino de vuelta ya no como individuos separados, sino como un gran grupo que había logrado consolidarse en muy poquito tiempo. Sabíamos que si bien la experiencia en el cerro estaba terminando, mantendríamos recuerdos y relaciones personales que harían que el Champaquí viviera para siempre en nuestros corazones. Como última sorpresa, la empresa nos esperaba con un verdadero almuerzo de montaña. No lo podíamos creer. Ya calculo que ya me va a salir en algún momento. Esto es un cordero criado acá en la sierra. Este es un corderito criado acá. Tenía 13 kilos tenía el corderito. Chicos, a la una estamos ahí. Ahora sí, emprendíamos los últimos kilómetros de bajada con la panza llena. Nuestro próximo pequeño objetivo era llegar hasta el gran bosque de pinos que nos ayudaría a resguardarnos un rato del sol y nos permitiría sentarnos a reflexionar
acerca de lo que habíamos vivido los últimos 3 días como grupo. Y bueno, esta vez tuve la alegría de compartirlo con mis hijos, ya son hombre y mujer. Pero bueno, yo ya voy dejando un poco los grandes objetivos y me alegra mucho verlos a él continuando con la pasión. Como grupo, ¿no? Creo que tuvimos un respeto bárbaro de persona a persona. Yo es la primera vez que hago el champaquí, es la primera vez que conozco a la empresa. Me gustó muchísimo y la verdad que tengo, con el equipo tenemos ganas de hacer un montón de cosas más. He estado en muchísimos refugios, pero una onda espectacular. Y un profesionalismo en serio, de todos los detalles. Muy, muy bueno. Yo creo que vine con una expectativa muy alta y sobrepasó todo, desde todos los puntos. Desde la intensidad, desde el profesionalismo, desde todo. Así que encantado. Y creo que el colectivo fue, logramos la cima y nos sentimos como muy contenidos todo el tiempo. A mí lo de Gonza, el día que subimos aguantando a Mari, que tenía dificultades para llegar, me pareció así de extrema entrega. Siempre nos hemos movido juntos, eso estuvo bueno. Y además, creo que en mi caso, yo he superado un límite. Cuando estábamos allá arriba, cuando estábamos con Willy, creía que no llegábamos. Muy linda experiencia. Me vuelvo todo duro, pero bueno, ya nos vamos a recuperar. Gracias a todos. Me quedaba pensando en los que todos los que encaramos ayer el champa y cada uno a su tiempo pudo llegar. Y es como la vida misma, ¿no? No importa la edad que tengas ni el estilo de vida que lleves, salí a la montaña. Salí a descubrirte y a darte cuenta que necesitas mucho menos de lo que pensás para poder sentirte vivo y en el presente. Dale, salí a la montaña. Te aseguro que vale la pena.